El canciller Diego Parí y el ministro de Justicia Héctor Arce expusieron en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde coincidieron en dejar establecido que el ganador de las elecciones en Bolivia es Evo Morales, e invitaron a los organismos internacionales a revisar uno a uno los votos y las actas para desvirtuar la denuncia de fraude de los sectores de oposición. El voto del área rural ha sido siempre favorable al movimiento al socialismo. Esto es simple de corroborar con los registros de las últimas elecciones, que las mesas faltantes en el conteo del TREP son las que vienen del sector rural y dan mayor apoyo al movimiento al socialismo. Invito a todos los representantes aquí presentes a hacer un análisis de la tendencia del escrutinio de todos los procesos electorales en los cuales ha participado el presidente Morales, ya sean elecciones o referéndums. Siempre ha sido el voto del área rural el que le ha dado la victoria y en muchos casos contundente, como en el año 2005, con el 53.72% de votos, o en el año 2009, con un 64.22%. El voto rural es precisamente el que más tarda en ser computado, por razones geográficas, por la distancia y además adolece de las limitaciones tecnológicas de la comunicación y la información. Parí aclaró que pese a valorar la presencia de la misión de observación de la OEA en las elecciones generales, no recogieron la información con ecuanimidad sobre el alcance del organismo y sus recomendaciones electorales. El canciller recordó que no tienen carácter vinculante. Asimismo, para quitar las dudas del organismo, el canciller invitó a la presidenta del Consejo Permanente de la OEA a visitar Bolivia y verificar personalmente el cómputo electoral. Bolivia valora la presencia de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, considera que el informe emitido no recoge la información con la ecuanimidad que corresponde a una misión de esta naturaleza. El informe de la misión electoral se basa en datos provenientes de un sistema diseñado para emitir resultados preliminares y no oficiales. No tienen carácter vinculante y tiene el único propósito de brindar una información previa al cómputo definitivo. Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, explicó que el país cuenta con dos sistemas de conteo de votos, el sistema de cómputo, que es el oficial y definitivo, y el de la transmisión de resultados electorales preliminares TREP, llegando a la conclusión de que no corresponde una segunda vuelta en Bolivia. El anunciar, como lo ha hecho algún candidato de la oposición, de que ha habido un fraude monumental electoral, o como lo han mencionado algunos dirigentes cívicos de mi país, es simplemente faltar a la verdad. Es inconcebible que en un Estado democrático, en una institucionalidad republicana, en un Estado de derecho como en el que vive Bolivia, se pueda hacer una afirmación de fraude sin presentar una sola prueba, sin presentar una sola acta de más de 34.000 actas a las que he hecho referencia en el país. No se puede hacer un anuncio de fraude sin explicar mínimamente cuál sería el mecanismo, el modus operandi, dónde estaría el fraude. Hasta la fecha, en Bolivia, ante los órganos electorales, nadie, absolutamente nadie, ha presentado una sola acta de las más de 34.000 actas a las que me he referido con alguna anomalía o con alguna situación que sea irregular y pueda sugerir mínimamente la existencia de un fraude.